Hola mis queridos amigos de Historias de Motores, ¿cómo están? Estamos hoy en un nuevo episodio de Historias de Motores para platicar de una de las marcas favoritas de muchos de ustedes. ¿Cuál es esta marca? Bueno, ya están viendo un poquito aquí sobre la mesa y básicamente es la marca de vehículos y camiones de la marca Lesney. Lesney, junto con Matchbox, es una compañía británica que surge a finales de los años 50 en la producción de vehículos pequeños a escala. Y básicamente es una competencia que tienen directamente otras dos marcas inglesas importantes, grandes, que eran la marca Dinky Toys y la marca Corgi Toys, que fabricaban en estos años vehículos de mayor escala, vehículos en escala aproximada de 1 a 43. Y bueno, lo que busca en estos años Lesney y Matchbox es crear vehículos un poco más económicos, más accesibles para los niños de esta época. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un breve repaso a estos modelos de la colección. Es gran parte de la colección. Aún no encuentro todos los modelos. Deben de estar perdidos en alguna otra caja. Sin embargo, tenemos hoy ya una muestra bastante representativa que nos permite hacer un video y platicar un poquito de la marca y sobre todo animarlos, motivarlos, que ustedes también comiencen una colección de la marca Lesney. ¿De acuerdo? Vámonos con todo. Y bueno, para comenzar me gustaría irnos hacia los modelos más antiguos. Como pueden ver aquí en la mesa, hemos clasificado por generaciones de cajas. En esta parte las cajas Moco Lesney, en aquella parte tenemos un par de vehículos en sus cajas de Lesney simplemente, que son del modelo 61. En esta parte tenemos más Moco Lesney y continuamos con esta generación de cajas que dicen Matchbox Series y que ya no llevan la leyenda Lesney. Estos vehículos de la serie Matchbox Series son de los años 61 al 65. ¿De acuerdo? Por último, en la parte baja de la mesa tenemos aquí a la generación de vehículos de la marca Matchbox que vienen de 1965 a 1968. Muy probablemente para este video no va a dar tiempo suficiente para poder platicar de ellos, sin embargo, quise ponerlos aquí en la mesa para poder tener una perspectiva mucho más grande, mucho más amplia de todo lo que conlleva coleccionar Lesney. Y fíjense, ni siquiera nos estamos cambiando a los años 70, eso ya será motivo de un siguiente video. Por lo pronto les digo, vamos a comenzar a platicar de los modelos más antiguos, ver algunos detalles, algunos modelos innovadores, diferentes, bonitos, y la idea es enamorarnos de ellos, divertirnos un muy buen rato y pasarnos media hora bien a gusto aprendiendo un poquito más sobre la marca Lesney. ¿De acuerdo, amigos? Vámonos con todo. Y bueno, para comenzar me gustaría partir de donde se parte regularmente, ¿no? Hoy tenemos diferentes formas de coleccionar Lesney. Es tan grande la colección de Lesney que yo los invitaría a definir también qué línea quieren coleccionar. Como pueden ver, tenemos los catálogos más antiguos, al menos una reproducción de ellos. Y la idea es, bueno, estos catálogos antiguos nos dan un gran panorama de los diferentes modelos que había en un inicio cuando comienza esta generación de los primeros vehículos de Lesney. ¿De acuerdo? Como pueden ver, en este catálogo tenemos todos los modelos del inicio. No todos vienen numerados de forma consecutiva, están un poquito revueltos dentro de la página, ¿va? Pero sí nos da una pista de que son vehículos muy juguetones, muy del estilo de un juguete todavía, no parecen modelos realmente muy detallados a escala. Y bueno, tenemos una gran variedad de modelos, que es lo que me llama aquí la atención. Este catálogo es el catálogo de 1957 y es una reproducción del catálogo, ya que estos catálogos tan antiguos son prácticamente imposibles de encontrar a la venta en buenas condiciones. Además de que un catálogo de esta generación, si quisiéramos encontrarlo original en este mismo estado, pues costaría sobre $250 o $300, lo cual sería muchísimo dinero por un catálogo definitivamente. ¿Va? Algo que me llama muchísimo la atención de este primer catálogo, de la primera generación de 1957, es la cantidad de modelos que se enlistan en este catálogo. Comenzamos obviamente con el número 1, 2, 3, en fin. Y si me voy a la parte trasera, este primer catálogo llega prácticamente hasta el número 42, si no me equivoco, es correcto. Vean, este sería el último número de la primera generación de 1957. Y es la camioneta Bedford. Aquí tenemos una para poder acompañarla en el catálogo e ilustrarla. Sí, es esta camioneta Bedford de los periódicos, ¿de acuerdo? Y bueno, estos catálogos fueron una reimpresión ya viejita también. Aquí podemos verlo al pie del catálogo. Es una reimpresión hecha por una compañía norteamericana y también ya es una reimpresión bastante vieja, es de 1982, ¿ok?
Sin embargo, pues, es una excelente ayuda para poder darnos cuenta de cuántos modelos había de inicio en estas primeras generaciones de vehículos. Si siguiéramos a los siguientes catálogos, este es el catálogo ya de 1958. Vean qué interesante. Aquí tenemos ya de entrada una representación de estas primeras cajas más comunes, que de hecho tampoco son las primeras, es la segunda generación de cajas. Y con el afán de poder conocer un poquito más de cuáles son todas las cajas de estos primeros modelos, voy a compartirles en la parte de abajo, en la descripción, una liga donde viene un sitio en internet donde enlista los diferentes tipos de cajas. Estas cajas que dicen Moco Lesney son la segunda generación de cajas. Vamos a hojear rápidamente este segundo catálogo para que vean cómo se ilustra aquí los diferentes modelos. Básicamente son pequeñas fotografías que se incluía para cada uno de los modelos. Ok, y ya para esta segunda generación, como algo interesante, crece el número de modelos que había en la serie. ¿De acuerdo? La primera generación del 57 llegaba hasta el número 42, que aquí podemos verlo nuevamente, la camioneta Bedford de los periódicos. Y para un año siguiente ya crece el número de modelos debido al gran éxito que comenzaba a tener la marca Lesney desde sus inicios. Luego entonces, en este segundo catálogo, en 1958, teníamos ya 60 modelos diferentes. Un crecimiento importante. Y aquí me apoyo de este otro modelo para poder ilustrar el número 60, que es la camioneta Morris. Ahora vamos a ir en un momento más a ver los modelos un poquito más a detalle. Quise nada más en esta parte poder ilustrar algunos de los primeros sets, modelos. Aquí viene, por ejemplo, ilustrado el garaje, que era un accesorio para los modelos de la época, y podemos verlos en aquel extremo, un par de garajes originales que datan pues, prácticamente desde finales de los años 50, principios de los años 60. De la misma manera, las primeras transportadoras, como es el caso de esta, aún con ruedas de metal, que está perfectamente ilustrada en el catálogo. Entonces tenemos muchísimo para aprender, muchísimo para platicar el día de hoy, amigos, y la idea es, obviamente, pasarnos un rato padre. Vámonos con el siguiente catálogo. Solamente tengo estos tres catálogos en reproducción, pues son los tres catálogos que son más difíciles de poder encontrar disponibles a la venta en su versión original. Ya a partir de este, todos los catálogos que veremos son catálogos originales. Y bueno, vean qué bonito, cambia aquí un poquito el diseño también. Inclusive cambia la calidad de las fotografías que se usan para enlistar en los modelos. Ya son fotografías de mucho mayor calidad. Lo cual nos permite también disfrutar un poquito más de este catálogo de tercera generación. ¿De acuerdo? Los modelos en este caso se siguen repitiendo. Son los mismos modelos que veíamos hasta ahora, con la diferencia de que cada año, en estos primeros años, iba creciendo el número de vehículos, el número de modelos, año tras año. Entonces, si bien el catálogo anterior llegaba hasta el número 60, este ya llega hasta el número 72, vean. Y este es el catálogo del año 1959. También se ilustran algunos de los primeros modelos Yesteryear, que es una segunda serie que complementa a estos primeros modelos de Lesney. Estos modelos de Yesteryear comienzan en este año y básicamente se ilustran con algunos modelos muy antiguos, de los cuales tenemos aquí algunos para ustedes también. Vean el ejemplo. Y vamos, estas carcachas un poco mayores en escala, que son modelos de el año de ayer, sería la traducción de Yesteryear, año de ayer, pues también son modelos muy bonitos, muy ilustrativos, y que complementan a esos primeros modelos que teníamos
fabricados por Leslie. ¿Qué les parecen, amigos? Regálenme un comentario y váyanme diciendo qué les está pareciendo este video. Vamos comenzando apenas y bueno, tenemos muchísimo más por ver, por aprender. Esto se está poniendo muy, muy bueno. ¿Ok? Y bueno, dicho esto, déjenme regresar a esta primera generación de cajas que tengo yo. No es la primera generación de cajas que existe, insisto. Voy a tomar una para poder verla un poquito más de cerca. Y vamos, estas primeras cajas de Matchbox, básicamente se les llama así, Matchbox, porque eran cajas muy similares a las cajas de cerillos de aquella época. Con este mismo color azul al alrededor, sí, y una pequeña ilustración en la parte de enfrente y en la parte del reverso. Luego entonces, de ahí viene el nombre de Matchbox, que se les dio a estos modelos, pues cabían prácticamente dentro de una caja parecida a las cajas de cerillos de aquella época. En este caso estamos viendo una caja de segunda generación que dice la leyenda Moco Lesney. No tengo en la colección todavía, a estas fechas, ninguna caja de la primera generación. Y bueno, amigos, hablando de Matchbox, existe un universo de cajas y de variaciones diferentes debido a la gran cantidad de años durante los cuales se fabricaron estos vehículos. Luego entonces tenemos en este caso, aquí ilustradas, cajas de la segunda generación. No tengo ninguna caja de la primera generación. Las cajas de la primera generación son prácticamente iguales a estas. Sin embargo, el nombre Moco viene con una letra script, parecida a la letra cursiva, ¿sí? Y es básicamente el único cambio. Las cajas de segunda generación como estas, de las cuales tenemos varias en la colección, tienen los nombres de Moco y de Lesney. ¿De qué se trata esto del Moco y Lesney? Déjenme les platico un poquito más. Moco era el nombre de uno de los, o la contractura del apellido de uno de los distribuidores que mayormente se encargaron de comercializar estos productos de Lesney en diferentes países del mundo. Pues estos vehículos Matchbox finalmente se vendían en muchísimos países del mundo, a diferencia de las marcas contra las cuales competía Matchbox, que eran los casos de Corgi y Dinky Toys, que solamente se vendían mayormente en Inglaterra, en Estados Unidos y algunos países de Europa. Luego entonces, regreso al tema. Moco Lesney, Moco es el nombre del distribuidor mayorista y Lesney, los nombres de los dos creadores de la marca Matchbox. Básicamente hablamos de Leslie Smith y de Rodney Smith. Luego entonces Lesney es la contractura de los dos nombres unidos en esta palabra, que es un hecho, sonaba muy simpático, sonaba muy divertido y les añade un poquito de carácter a estos modelos. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver en la colección que tenemos ya aquí exhibidos algunos de los modelos de esta primera generación y podemos ver que, bueno, algunas cajas no tienen el modelo abajo porque son simplemente he podido conseguir apenas una caja vacía, ¿de acuerdo? Algunos más ya tenemos el modelo junto con la caja original. Son cajas que por su edad, obviamente, pues tienen ya muchísimos años. Estas cajas tipo B son de 1959 a 1960. Entonces háganle cuentas, tienen ya estas cajitas de cartón prácticamente 61 años, ¿de acuerdo? Y aún muchas de ellas siguen en buen estado. Era muy común que algunos de los dueños de estos vehículos iniciales pusieran grafitis como números, porque de pronto para clasificarlos volvían a poner números, ¿sí? O incluso algunos más ponían de pronto hasta sus nombres. En fin, vamos a ver ahorita algunos ejemplos como este, quien puso el nombre del dueño en la caja original, ¿va? Y aquí algo interesante para compartirles, amigos, es que tenemos una caja que es esta, la caja de la camioneta Ford, y que como dato interesante tiene aún la etiqueta original de la tienda El Palacio de Hierro, que lo comercializó en México a principios de los años 60. Este vehículo costó $9.95, mucho dinero para estos años, obviamente. Y bueno, no cualquiera compraba estos modelos metálicos a escala, importados, eran obviamente un gran lujo. Y me imagino aquellos niños de la época que les compraban solamente un vehículo. No eran tiempos en los cuales llegabas y comprabas todo lo que había en el aparador, eran vehículos relativamente costosos para la época. Luego entonces el poder armar en la misma época de los 60s una colección completa de Matchbox debe haber sido todo un reto también, al menos en nuestro país. ¿De acuerdo? ¿Qué otros modelos tenemos muy simpáticos, muy interesantes, amigos? Obviamente un consentido de ustedes, siempre lo será, es la combi de Matchbox. Aquí podemos ver el arte de la caja original, un arte muy bonito con una combi ilustrada. Y esta combi, completamente
impecable, pueden verla con sus calcas originales. Ven qué bonito está, Matchbox International Express, en perfectas condiciones. Y como una nota interesante, aquí tenemos una combi que tiene ruedas de plástico en color gris. ¿Qué sucede? Que estos primeros modelos de la marca Matchbox tenían ruedas de diferentes materiales según las generaciones y según iban avanzando los modelos. Luego entonces podríamos tener algunos vehículos de la serie que tengan ruedas metálicas como estas, por ejemplo. ¿Sí? Completamente de metal las ruedas, incluso numeradas. Y conforme fueron avanzando las generaciones, fuimos teniendo diferentes materiales para el tipo de las ruedas. Vean este ejemplo, donde tenemos dos modelos iguales. Este es el Morris Minor o Morris Minor. Y este modelo tiene ruedas metálicas. Alcanzamos a ver el detalle. Los gajos de las ruedas se ven mucho más marcados. Y este modelo tiene ruedas grises de plástico. Luego entonces hay también la posibilidad de coleccionar algunas variaciones con base en el tipo de ruedas que tienen algunos vehículos. Todos son interesantes. Obviamente algunos tipos de ruedas tuvieron una producción mucho más corta en tiempo y eso los vuelve más raros y más coleccionables. ¿Va? Un tercer tipo de ruedas que vale la pena conocer también es este tipo de ruedas que no son para nada iguales a las ruedas grises. Vamos a ver cómo en este tipo de ruedas podemos comparar las ruedas grises que recién acabamos de ver con estas ruedas plateadas. Y vean la diferencia entre ambos tonos de las ruedas. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, generación tras generación, fueron avanzando los modelos, fueron cambiando los modelos, y algunos vehículos con ruedas plateadas, por ejemplo, suelen ser mucho más raros y más coleccionables. Si podemos continuar en la siguiente línea, podemos encontrar también, como en este caso, que había algunas variaciones. Déjenme mostrarles esta caja que corresponde al Hillman Minx y cómo tenemos algunos modelos en este Hillman Minx con diferentes variaciones de colores. Entonces ven este mismo modelo, uno en su caja impecable y otras dos variaciones de colores sueltas. Y de pronto algunas variaciones de colores, como en este caso este color verde, son extremadamente raras. Un buen tip para ustedes, si desean coleccionar la marca Matchbox y los modelos de Lesney más antiguos, es que puedan conseguir algunos catálogos donde pueden ustedes investigar cuáles son los modelos más raros, más coleccionables y sobre todo dedicarse a cazarlos. ¿De acuerdo? Obviamente yo me daría por bien servido poder juntar una colección completa. Es bastante complejo ya en sí el poder coleccionar todos los modelos disponibles de la época, pero también coleccionarlos en muy buena condición. ¿Qué llega a pasar? Y aquí les voy a dar un ejemplo. Vean este modelo que de pronto no tiene la mejor condición. Pueden apreciar cómo está, pues ligeramente desgastado, maltratado, jugado. ¿Sí? Pero es un modelo muy raro, porque si lo podemos comparar contra los modelos más comunes, pues tal vez el modelo más común es el modelo con ruedas negras, pero este modelo con ruedas en color plata lo hace muy raro y muy deseable. Luego entonces, poder tenerlos obviamente en la mejor condición posible es importante, pero no descarten alguna versión que tenga un color raro o un color difícil de ruedas o una combinación de colores diferente con la base, como pueden ver en este ejemplo, porque estos modelos también son muy coleccionables. Lo que sí les recomendaría yo, amigos, es que siempre busquen modelos en la mejor condición posible. Estos modelos son tan viejitos que de pronto podrían conseguirse en una condición ya muy jugados, ya muy raspados, sin pintura absolutamente, o inclusive sin piezas de plástico o sin algunas ruedas. Modelos demasiado maltratados no tienen ningún valor. Yo les recomendaría no comprar esos carritos que ya están demasiado gastados, ¿de acuerdo? Y sí buscarlos en las condiciones mínimamente completos como este, ¿ok? Y idealmente pues, en una condición impecable, ¿sí? Como es este caso, ¿no? Que cuidar mucho que tengan sus calcas originales, que estén en buenas condiciones de pintura, ¿ok? Y obviamente una pieza en buenas condiciones viste mucho en una colección de Lesney. Hay algunas personas, por ejemplo, que también les da por restaurar los modelos. Y vean este ejemplo. Este es un modelo de la primera generación. Y es un modelo relativamente raro por el tamaño. Es un modelo muy, muy, muy chiquitito. Lo alcanzan a ver. Y este modelo en lo particular está repintado. Yo recién comenzaba a coleccionar cuando de pronto un amigo vio que lo tenía completamente raspado. Y fíjense, en 40 años no he podido conseguir uno en mejores condiciones.
Luego entonces mi amigo me dijo, oye, te lo restauro, te lo vamos a pintar. Y yo accedí. Les digo, recién comenzaba yo a coleccionar vehículos de la marca Lesney. Entonces, poder incluir algunos modelos repintados también es una posibilidad. Sin embargo, yo recomendaría mayormente el tener vehículos 100% originales, pues son los que conservan su mayor valor. Ya los modelos repintados de alguna manera pierden el valor en comparación contra los modelos originales. Y les digo, ¿este qué tiene de simpático? Pues que es bastante chiquito, ¿no? Y pueden compararlo contra la combi y vean cómo definitivamente es uno de los modelos más pequeñitos de la serie. ¿Ok? Y bueno, como pueden ver aquí en la parte alta de la mesa, tenemos diferentes modelos, algunos más bonitos, otros menos bonitos. Definitivamente todos son parte de la colección, todos cuentan, todos son importantes. Algunos que son mis consentidos, se los muestro. El Aston Martin, vean qué chulada de vehículo inglés, en este color perlado, verdoso, muy bonito. Uno de los primeros modelos de la marca Aston Martin, en un modelo diecast. La palabra diecast significa fundido en metal. Entonces vean cómo también podemos enfocarnos solamente en algunos vehículos de la serie, tal vez no en todos. Otros modelos interesantes, obviamente pues el Rolls Royce, un modelo muy clásico que ya veíamos ilustrado en el catálogo. ¿De acuerdo? Otros modelos interesantes, bonitos. Vean qué bonito está este Ford Zodiac convertible. Y ven esta combinación de colores turquesa con este color rosa que trae en la carrocería. Y cómo puede traer también un pequeño piloto metálico ahí, un conductor para complementar la pieza. Algunos vehículos de la serie traen estos ganchos de arrastre para poder ayudarnos a jalar, por ejemplo, algunos accesorios como pueden ser los campers o las lanchas y hacer un vehículo mucho más completo, más bonito. ¿De acuerdo? Otro vehículo favorito y consentido de la serie, yo sé que son muchísimos. Vean qué bonito está este, que también es relativamente pequeñito en escala. Es un camión inglés de la marca ERF. Y este camión inglés es un camión de caballos. No viene con ningún caballo, así se vendió. Se vendió solo, se vendió suelto. Sin embargo, es un modelo muy, muy bonito que ilustra otro modelo de la gama de la serie. Algunos modelos más, el camión cementero, vean qué chulada. Otro camión cementero chato, inglés. El camión Albion Chieftain. En fin, amigos, muchísimos modelos divertidos y muy interesantes. Vean por acá, esto también me gusta muchísimo. Déjenme les muestro el Citroën DS. No solamente se fabricaban vehículos ingleses, también algunos vehículos franceses o de otros países, como es el caso de este Citroën. Y si bien la mayor parte de los vehículos seguramente serán ingleses, pues había algunos vehículos de la marca Ford, como es el caso de la camioneta Fairlane. Muy bonito, igual, aún con ruedas de metal, vean, primera generación. ¿Ok? Y bueno, sobresalen aquí un poquito en esta parte de la colección este par de vehículos customizados que quiero compartirles. Muy seguramente yo los compré así, les digo, yo no customizo realmente vehículos, no es mi fuerte, pero encontré este par de vehículos customizados en una colección hace muchos, muchos años. Entonces ven la posibilidad también de que aquellos vehículos que salgan muy maltratados pudiéramos ocuparlos para hacer un custom interesante. Y aquí básicamente el autor de este custom agarró un camión militar de la marca Lesney y lo customizó y hizo un vehículo en chapopotador para la construcción de carreteras. Y vean qué bonito detalle, vean qué bien le quedó. Tiene muchísimo trabajo, obviamente, este camión. Pero se goza, se luce muchísimo dentro de una colección, ¿no? Por la parte baja aquí podemos ver cómo aún conserva parte de esta pintura verde original del camión militar. Como al exterior ha quedado perfectamente bien ilustrado. Algo interesante, vean cómo le incluyó un par de cristales al camión. Ninguno de los vehículos de esta época traía cristales. Un piloto, de igual manera. Y vamos, incluye un pequeño extinguidor y demás.
Realmente le tomó muchísimas horas el poder lograr este gran custom y le quedó muy, muy, muy bonito. Otro custom que tengo igual de época, les va a encantar también, es este camión de Luz y Fuerza. Vean qué bonito. Luz y Fuerza Motriz es quien hacía la distribución de la corriente eléctrica en México en los años 50, 60, 70. Y vamos, aquí igualmente agarró este camión militar del ESNE y lo transformó por completo para crear este camión de postes. Viene con un par de postes, un par de escaleras para subir a conectar los cables. Y viene con este pequeño remolque. Vean qué bonito. Que incluye un rollo de cable, sus placas, en fin. Un detalle increíble el que logró este coleccionista que customizó este par de vehículos de la marca ESNE. Luego entonces, digo, en este caso yo no suelo ser demasiado purista al momento de coleccionar. Lo único que posiblemente no me gusta tener son vehículos muy raspados, muy maltratados, a menos de que sea una pieza muy rara, como en el caso de este Pontiac. Pero por lo demás, sí me gusta incluir algunos vehículos interesantes, diferentes, divertidos, como estos customs que definitivamente visten mucho, ¿va? Otro ejemplo de un vehículo relativamente raro de encontrar, esta pipa, con un camión inglés de la marca de combustibles Móvil, que no está en las mejores condiciones, está un poco sucio, un poco desgastado, tiene las señales del uso y del paso de los años. Sin embargo, es un vehículo bastante raro de encontrar y hasta el momento no he encontrado uno en mejores condiciones, por eso sigo con este, ocupando ese espacio en lo que llega una mejor pieza. ¿De acuerdo, amigos? Y bueno, como pueden ver, es bastante divertido, podríamos seguirnos platicando mucho más tiempo de esto. Vale la pena irnos a este set de regalo, que es un set de regalo bastante interesante. Y aquí les comparto un poquito de la historia, de cómo me hice de este set de regalo de Matchbox. Es un set de regalo bastante antiguo, de principios de los años 60, que incluye todos los modelos militares. Aquí lo interesante, como les decía, vale la pena hacerse de cajas vacías, porque de pronto uno consigue la caja que hacía falta. Y aquí yo tenía todos los vehículos militares de esta serie, pero no tenía yo una caja para cada uno de ellos. Como cosa curiosa, me salió esta caja original para poder mostrar toda la colección de vehículos militares en un solo estuche. Entonces vean qué bonito queda, qué bonito luce el poder tener esta colección de vehículos militares de ESNE en un solo set, en una sola colección. Obviamente esto es una pieza hiper, hiper rara, altamente coleccionable, pero que luce muchísimo dentro de la colección. Luego entonces ven también como al reverso la caja está prácticamente limpia, impecable. Se ve que esta caja estuvo guardada toda su vida. Alguien compró este set, sacó los modelos, guardó la caja y así las conseguí yo años después. Tanto esta caja para los modelos militares como esta caja para los primeros modelos de Yesteryear, que es el mismo caso. Si bien ya haremos más adelante un video exclusivo de puros modelos de Yesteryear, pues es una colección bastante completa. Aquí podemos ver algunos de los primeros modelos. Me falta uno, obviamente. Y fíjense que algo curioso, este modelo nunca lo he comprado, pues es una máquina de ferrocarril, la número 14. Aquí podemos verla en la caja. Y este ferrocarril nunca lo había comprado. Hoy lo estoy buscando, pues necesito este modelo para completar este set. ¿De acuerdo, amigos? Y bueno, amigos, hay una siguiente generación de cajas que siguió a esta generación de cajas que dicen Moco ESNE, y son estas cajas que nada más dicen la leyenda ESNE. Un poquito más escasas, se produjeron solamente durante menos de un año, obviamente, eso las hace un poco más coleccionables. Y vean qué bonito está este camión. Es un camión Royal Tiger Coach. Ahí podemos ver la base. En excelentes condiciones, con ruedas en color plata, que les decía, que suelen ser un poco más escasas. Y vamos, de este mismo camión podríamos tener inclusive diferentes modelos. Aquí tenemos uno más que tiene ruedas negras. Entonces, coleccionar estas variables, les digo, hace interesante el coleccionar la marca Matchbox, porque de pronto el tener más variaciones de colores, de tipos de ruedas, o aquellos modelos más difíciles, añaden muchísimo sabor a la colección. Continuamos, amigos, con la siguiente generación, que es la generación de cajas de 1961 a 1965. Aquí tenemos un catálogo de 1962.
Estos catálogos siguen siendo bastante escasos, bastante raros, y es por esto que esta única copia que yo he logrado conseguir no está en las mejores condiciones. Como pueden ver, ya la grapa ya se ha soltado. Sin embargo, sigue siendo una excelente ayuda para ayudarnos a entender cuáles eran los vehículos que se vendían en estos años. Ya ha habido algunos modelos diferentes que se han incluido en la serie. Y vamos, ahorita vamos a platicar de algunos de ellos, incluso algunas versiones raras, como podemos ver en esta generación, este mismo Pontiac convertible que acabamos de ver con ruedas platas, pero que este año se vendió en un color morado. Para este año, 1961, la cantidad de modelos de la serie ha crecido y tenemos ya el número de 75 modelos en la serie, que es un número de modelos que se preservó durante muchísimos años, inclusive décadas. Y a partir de este año, ya año tras año tras año, continuaron siendo cada año 75 modelos en la serie para coleccionar. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de bonito este catálogo? Bueno, tenemos ya la posibilidad de apreciar, de ver este Jaguar ilustrado en la portada. Prácticamente es este mismo modelo. Si le abrimos el cofre, lo ponemos ahí en la misma posición que lo tiene el catálogo en la ilustración. Y podemos disfrutarlo así como se ve en la portada. Como podemos ver en la portada, igualmente tenemos ya una nueva generación de cajas. Alcanzan a ver esta generación de cajas que dice Matchbox Series o Matchbox Series, que de hecho es el mismo título del catálogo. Revoluciona, cambia el diseño de las cajas y por primera vez evoluciona de tener una ilustración muy sencilla, muy pobre, muy vaga, a tener estas cajas ilustradas con mucho mayor detalle, con mucho mayor gusto, mucho más atractivas obviamente y altamente coleccionables por lo mismo. Podemos ver acá ilustrados en esta siguiente hilera algunos modelos que tenemos en caja de esta siguiente generación, que comprende de 1961 a 1965. Y vamos a comenzar por un modelo de mis favoritos, que es esta motocicleta de la marca Triumph o Triumph. ¿De acuerdo? Entonces esta moto Triumph con su sidecar es uno de los modelos favoritos, obviamente, porque es un modelo muy bonito, muy llamativo, como lo pueden ver. Y vamos, tanto el modelo como la caja están en condiciones prácticamente impecables. ¿A poco no les gusta, amigos? Déjenme un comentario, díganme qué les está pareciendo esta colección de Matchbox. Otro modelo consentido de la serie, amigos, es este modelo de película, que seguramente estarán reconociendo de alguna de las películas de Harry Potter. Obviamente aún no era tan famoso. Es el Ford Anglia, definitivamente. Un modelo muy bonito en este color azul claro. Prácticamente impecable está este modelo. La caja, si bien tiene un poquito de señales de uso, no en balde han pasado ya más de 50 años desde que fue fabricado. Bueno, aún luce muchísimo. ¿Qué otro modelo por aquí? También muy bonito. Podemos ver esto que está muy interesante, vean. En esta misma generación del 61 al 65 tenemos un par de variaciones de cajas, ¿de acuerdo? Entonces también andar coleccionando o cazando esas pequeñas variaciones en los empaques puede ser algo bastante interesante y bastante retador también, ¿ok? Un poco los tonos también de pronto cambian, o las leyendas en las pestañas, como pueden ver. E igualmente las variaciones en los mismos modelos. Aquí podemos ver cómo el superior tiene los rines en color plata, que les decía que suelen ser un poquito más escasos, más raros, y el inferior en ruedas en color negro, que suelen ser un poquito más comunes en esta época de transición del 61 al 65, donde algunos de los modelos comienzan a dejar esas ruedas de color plateado o grises y comienzan a ser mayormente en color negro. ¿De acuerdo? Otro consentido, vean qué bonito está esto. Esta es una Lambretta, una motoneta italiana. La caja no está en las mejores condiciones, tiene algo de suciedad ya por los años. Sin embargo, lo que tiene de interesante es esta etiqueta de la tienda Sears Roebuck de México por $9.95. Prácticamente el mismo valor que tenía la misma etiqueta de Palacio de Hierro que vimos anteriormente. Y bueno, este modelo de la Lambretta, esta motocicleta Lambretta con sidecar, es también muy bonito, muy atractivo y es otro modelo consentido de la colección. Uno más que es un consentido, obviamente, al ser un vehículo de carreras, es este Jaguar tipo D. Vean qué chulada de modelo, aún con ruedas en color gris.
Creo que este modelo nunca se hizo en ruedas negras, de hecho, y luce muchísimo. Y ven cómo incluso los modelos, aún no estando nuevos en una caja, pues prácticamente en muy buen estado, llegan a perder a veces parte de las calcomanías. Suele ser un problema común el que con el tiempo las calcomanías empiezan a descarapelarse y a perder un poquito de algunas esquinas. ¿Va? Tengo por aquí este modelo que voy a dejarlo para el final. Es un modelo que seguramente ya algunos de ustedes han visto aquí sobre la mesa. Un modelo consentido. Déjenme lo dejo al final para que no se me vayan. Y ahorita regresamos a platicar un poquito más de él. Otro modelo igualmente consentido. Vengo por acá y es este vehículo que es prácticamente una cocina móvil. Lo que equivaldría a un food truck del día de hoy. Y es este vehículo en condiciones impecables. Vean qué bonito. Ah, no, de hecho es un camión de helados, no es un food truck. Es un camión de helados de la época. Vean qué chulada de modelo. Muy, muy, muy bonito. Y vamos, luce muchísimo dentro de la colección. Los camiones ingleses, por su parte, nunca paran, nunca ceden. Siempre hay diferentes tipos de camiones ingleses. Más pequeños, más grandes. No mostré hace un momento este de la generación anterior. Vean, inclusive es una especie de tranvía con sus pantógrafos en la parte superior. También muy bonito. Y bueno, lo padre de coleccionar Lesney, amigos, es la gran variedad de modelos, de cajas, de colores, de variaciones, de rines. Es una colección que prácticamente nunca termina. ¿De acuerdo? Ya para las siguientes generaciones, si nos vamos a los 70s, hay muchas menos variaciones, es más fácil coleccionarlos y completar una colección. Pero platicando de Lesney, en sus primeros años suele ser realmente un reto el tener una colección que incluya muchísimos modelos y variaciones. Nunca se acaba con esto. Ven qué bonitas estas variaciones también del 61 al 65 y cómo hay algunos modelos que traen algunos accesorios. Como este vehículo que viene con esta pequeña lancha en la parte superior. Una lancha que se puede remover y se puede volver a colocar en la parte del toldo. Platicamos ahora de este Ford Corsair o Corsair, igualmente un modelo muy bonito. Mayormente son obviamente vehículos Ford ingleses que no se comercializaron en América, en México obviamente tampoco, y que bueno, muchos de ellos, como en este caso, podrías irte con tu Ford Corsair de campamento o de fin de semana, llevar tu lancha e irte con tu camper. Y este vehículo trae su gancho en la parte trasera para poder añadir el camper en la parte de atrás y hacer el recorrido. Vean qué bonito queda este modelo ya completo, jalando el camper de esta generación. Otros modelos, mismo caso, el Rolls-Royce con los años fue evolucionando, fue cambiando. Este es el que corresponde a esta generación. Algo interesante es que para esta generación ya los vehículos comienzan a tener un poquito más de funcionalidad y algunos de ellos abren cofre o abren cajuela, algo que no hacían los vehículos de primera generación. Y aquí podemos ver una evolución entre el primer Rolls-Royce de Matchbox y este siguiente Rolls-Royce, igualmente muy, muy, muy bonito. Obviamente estas marcas inglesas son altamente atractivas, pues son bien representativas de los vehículos de Matchbox. Camiones de mudanzas, vean qué chulada. Este camión está prácticamente impecable. Inclusive tiene una cortina en la parte de atrás que se puede recorrer para hacer la mudanza. Otro vehículo deseado, muy bonito, igualmente el Jaguar. Y el Jaguar es el que ilustra prácticamente también la portada de este catálogo de 1964. ¿Cómo ven, amigos? Lo que les decía, mayor funcionalidad en algunos modelos. Este Jaguar de la época abría su cofre de la manera contraria a la tradicional, de atrás hacia adelante. Un modelo muy bonito, igualmente con un gancho para poder jalar pues algún accesorio, como pudiera ser el remolque, los caballos, en fin. Vamos a darle una ojeada rápida a estos dos catálogos antes de concluir este video. Les decía, la intención del catálogo de cada año era obviamente cautivar a los coleccionistas en su época y poder mostrarles todos los vehículos que aún les faltaba por comprar.
Ahora que veo los catálogos, definitivamente me estoy dando cuenta que aún me falta por encontrar una caja más con muchos más modelos. Me están faltando modelos que aún no tengo aquí sobre la mesa y que vale la pena, obviamente, exhibirlos completos más adelante. No he encontrado, por ejemplo, este Cadillac, aún no sale. El Volkswagen, vean qué bonito la ilustración. Vamos a verlo en un momento más, ya para concluir el video. El Aston Martin de carreras, aún no ha aparecido la caja tampoco. En fin, hay algunos modelos que seguramente aparecerán en una cajita más. Y ya con la colección completa, el camión de Coca-Cola es otro obligado que aún no ha salido. Igualmente esta combi, que está pendiente por aparecer. Una combi muy bonita, en fin. Faltan. Esta es una colección que, les digo, nunca acaba. Algo que me gusta mucho también de estos catálogos ya de los años 60 es que incluyen también algunos de los sets de regalo muy interesantes. Y estos sets de regalo venían incluyendo a diferentes modelos de la serie. Podemos ver aquí sobre la mesa ilustrado este set de regalo único. Alcanzan a verlo de este lado. Es un set de regalo, el set de regalo G4 con el set de Gran Premio, que incluía a todos los vehículos de carreras, incluía al vehículo de lados que acabamos de ver, incluía también a este camión de combustible, que es prácticamente este mismo. Y aquí el reto que tengo yo es, tengo la caja vacía, así la compré, tengo que juntar todos los vehículos de nueva cuenta para incluirlos dentro de este set de regalo y dejarlo completo. Si regresamos aquí al catálogo, podemos ver también algunas estaciones, como la estación de servicio de British Petroleum, la estación de bomberos. Hay una gasolinera que tampoco sale aquí. En fin, les digo, es bien, bien divertido coleccionar estos modelos, todo un reto. Aquí viene ilustrado el camión cisterna para los vehículos de carreras. En fin, muchísimo, muchísimo por coleccionar. ¿Qué les parece, amigos? Interesante, ¿no? Vean, esta serie se llama de una forma diferente, son los modelos King Size, son modelos de mayor tamaño, sobredimensionados, más grandes que los vehículos pequeñitos. Y de igual manera, todos los vehículos King Size de la serie de Lesney, de los primeros, pues tienen un detalle muy bonito, muy, muy atractivo, y vale la pena también cazarlos para complementar nuestra colección de modelos de Lesney. Continúa el catálogo con otros modelos más. En fin, muy atractivo. Siguen los modelos de Yesteryear. Aquí algunos ya ilustrados. Haremos más adelante un video exclusivamente de los modelos Yesteryear, de los cuales también tenemos una gran colección. Y vean qué chulada de ilustraciones. La gasolinera de British Petroleum, la estación de bomberos, en fin. Un complemento adicional, Matchbox vendía en su tiempo unos sets que se llamaban Roadways o los caminos. Básicamente eran unos sets que traían en cartón estos tracks, estas pistas para poder circular los vehículos en el piso y que no hiciera falta con el GIS pintar un caminito en el pavimento, sino que podrías correr directamente sobre este layout, sobre este display de cartón, para hacer un camino con puentes, con casas y con todo. ¿De acuerdo? Estos son catálogos norteamericanos, tienen por ahí los precios del año 1964. Y el año 1965 era prácticamente lo mismo. Vean qué chulada de catálogo. Aquí con los vehículos de carreras. Estas ilustraciones están como para ampliarlas definitivamente y hacerse un póster para poder ponerlo a un costado de la colección. Igualmente, cada año había un catálogo diferente. Yo creo que haremos más adelante un video cortito con todos los catálogos de Matchbox año tras año. Es algo bastante interesante. Me deben faltar si acaso uno o dos de principios de los 60, pero por lo demás tenemos prácticamente todos hasta los años 90, lo cual nos da pie a hacer un video bastante padre para ustedes. ¿De acuerdo, amigos? Y bueno, antes de concluir, me gustaría irnos a lo que les encanta ver siempre al final a todos ustedes, y es, ¿cuál es el Volkswagen de esta serie? Y tenemos aquí una chulada de pieza, vean qué bonito está, vamos con todo por él. Básicamente es un Volkswagen en azul metalizado, me gusta mucho que tiene los vidrios verdosos,
lo cual lo hace ver bastante, bastante bonito. Como dato interesante, este tiene ruedas en color plata, muy bonitas. Y una característica importante de este Volkswagen es que, bueno, vean la base, qué bonito. Volkswagen, Made in England, by Lesney. Volkswagen, hecho en Inglaterra, por Lesney. Es el número 25 de la serie. Y algo que tiene súper interesante este modelo es que abre la cajuela y nos deja ver el pequeñísimo motor que viene ahí en la parte interior. Entonces, un modelo muy bonito. Algún día me encantaría poder conseguirlo en su caja original. No la he conseguido aún, no lo he comprado con caja. Sin embargo, debe de verse chulo poder exhibirlo en su caja original también, junto con el resto de la colección. Definitivamente es un modelo que es parte de la lista de deseos de la colección de Lesney. Un día lo completaremos. Y bueno, como pueden ver aquí en la mesa, lo que seguiría sería la siguiente generación de cajas, que corresponde de 1965 a 1968. Vamos a dejarlo para un siguiente video de igual manera. Y bueno, por lo pronto, creo que es todo el día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado esta primera parte de la colección de Lesney. Tenemos muchísimo por aprender, muchísimo por ver. Como les dije al principio, les recomiendo conseguir buena literatura, buenos libros. Voy a recomendarles un par de libros en la descripción, en la parte de abajo, para que sepan qué libros buscar. Son mi recomendación personal. Y bueno, déjenme como siempre un comentario. Me gustaría escucharlos, me gustaría leerlos y saber qué opinan de coleccionar la marca Lesney. A mí me encanta. Definitivamente es una de las colecciones consentidas de historias de motores. Amigos, si les gustó el video, denme suscribir, por favor, activen la campanita para futuros videos de historias de motores y espero verlos en el siguiente miércoles, en miércoles de motores en vivo, para que nos sigamos divirtiendo. Un gusto saludarles como cada semana y espero que se la pasen padrísimo el resto de la semana también. Gracias a todos.